Santo Evangelio, domingo 30 de diciembre de 2018. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. San Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 52. Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años fueron a la fiesta como era costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca suya. A los 3 días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados y su madre le dijo, «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados». Les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que les decía. Jesús fue con ellos a Nazaret y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.